¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mira, nosotros aquí, a un día que Valen acabe la última etapa de la Titan, estamos preparando todo para los 5 Ironmans. Muchas veces me habéis preguntado qué es lo que hacemos el equipo de asistencia. Estos días os lo iremos contando, pero os vamos a enseñar la previa. Llevamos muchos días trabajando en esto, hemos creado las rutas, hemos mirado realmente que se pudiera pasar por todos los sitios. Seguramente nos vamos a encontrar con sorpresas, pero bueno, ya os pediremos cuando vayamos colgando las rutas que nos ayudéis y nos aseguréis los de la zona que se puede pasar por todas partes donde nosotros hemos pensado. Ahora tenemos un problema. En principio tenemos a Héctor, muchísimas gracias Héctor, que nos deja un kayak, pero no sabemos si nos va a caber en la furgoneta. Y mira, aquí tenemos a Odey, que está mirando. Haciendo de ingeniero. Se supone que tiene 3 metros de ancho, que es casi como el boli. Sí. Y nos tiene que entrar, pero... Comprobamos y creo que no nos va a caber el kayak, pero bueno, eso es lo que estamos mirando. Borja está mirando el modelo que nos pueden dejar. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Chungo, ¿no? Yo creo que no cabe. No cabe. Claro, nosotros habíamos pensado en un kayak hinchable primero, pero también nos han dicho que es peligroso por el viento. Así que estamos acabando de ver cómo queda la cosa. Tema hoteles, alojamiento... Pues mira, aquí ya tengo también impreso todo lo que sería el tema este. Después, preparar todo el tema de lo que son las bebidas, lo que es la ropa, la alimentación y todo. Nos falta todavía ir a la farmacia para comprar el botiquín. Aquí tenemos también, bueno, bridas y cosas que podemos necesitar. Por supuesto, la bicicleta de Valentí, las ruedas, otra bici que nos vamos a llevar también de repuesto. Y bueno, ahora nos queda ir a buscar una pancarta de la llegada, nos queda ir a buscar unos cartones pluma con los puntos kilométricos. Buah, hemos trabajado todo gordonsín a saco. Odey, Borja, Teresa, Esther, Adrián, aquí todo el mundo ha puesto su grano de arena para que esto funcionara. Hola, buenos días, estamos yendo ya camino de Cuádiz para recoger la furgoneta, después recoger a Odey, después hacer los 1000 encargos que tenemos que hacer, que siempre vamos a última hora. Recoger headbands, coger el kayak, coger a las camisetas, bueno, un montón de cosas que ya veréis, farmacia. Y luego ya nos vamos camino de Tarifa para encontrarnos con Valentín mañana y empezar la segunda parte de la Titan Ipacasa. Hemos llegado, a ver si nos lo tienen preparado ya a puntito. ¡Ay! ¡Cómo la echábamos de menos! Esto es una pasada. Venga, Borjita, súbete rápido. Arranca, pero aquí como si no hubiera un mañana y vámonos. Que llegamos tarde como siempre. La última fila de los asientos, que nos la va a quitar este chico tan majo, para que podamos subir las bicicletas y todo, porque si no, no nos va a caber calla en bicicletas. Entonces ahora vamos a desmontarlo. Suerte que esto es muy fácil y rápido. Así que vamos a ello. Pues ala, ya lo tenemos, todo este espacio para poder poner todo lo que nos hace falta. Que por una vez creo que vamos al timing, tío. No me lo puedo ni creer. ¡Vámonos para allá! ¿Cómo estás? Bien. ¿Preparado? Sí, sí, sí. Pues ahora ya no paramos, ¿eh? No, no, ya te digo yo que no. He ido a buscar headbands. 6 headbands que nos vamos a llevar para que Valentí pueda completar la parte del reto que queda con las headbands que las que se llevó, la verdad es que deben estar hechas polvo, y también le cogeremos unos compresores para las piernas, para que, como debe venir súper hinchado, para el tema del correr, también para evitar los roces. Mira, aquí están, mirad qué bonitas. ¡Qué ganas que tengo! Yo también me voy a poner una. No hemos llegado a tiempo para el tema de toda la equipación, no ha dado tiempo de hacerla. Pero bueno, la próxima vez será. Estábamos allí a ver si llegábamos, pero al final no llegamos. Pero es igual, nos llevamos las headbands. Vamos a hacer unas camisetas que las vamos a estampar para que se vea que somos la asistencia de Valentín. ¿Le vas para vestirse? Joder, tío, ¿te hago un plan o qué? Pero si esto va a parecer un chulo discoteca. Míralo, qué guapetón. Míralo el qué chulo que está. Venga, portero. DNI, por favor, señorita. Yo creo que te queda bien, ¿no? ¿Vosotros qué opináis? Yo creo que no es mayor de edad, DNI. ¿Queríais? Pues miro, ¿vale? Si lo tengo esto. A ver si lo encontramos. No tenemos una mala suerte. ¿Qué tal va el Tetris, Merced? Bien. Mira, reflectores por si se hace de noche. Barritas de todas las clases. Aquí, de todo. Tenemos de todo. Incluso un agua de sabores.
si están malísimas. Ya está, ¿no? Ah, no, no. Y galletitas, mira, los galletitos que no. ¿Qué, Borjita, no sale el parking gratis o qué? A ver, a ver, a ver. ¡Ole! Free parking. Free parking. Ay, chacho, que nos vamos a pagar la fragoneta. Mirar, mirar, mirar qué Tetris hemos tenido que hacer para poder meter todas las cosas. Mira, tres bicis, no sé cuántas maletas, montón de power, he hecho una balsa hinchable. Y mira, ahí está Borjita. Y así que nada, ahora está Mercer recogiendo en World Center los puntos kilométricos que hemos hecho para que Valentí pueda ir viendo bien cuando vaya corriendo, bien cuando vaya en bici, cuántos kilómetros lleva. Y nada, ya vamos a ir para la tarifa, que ya vamos un poco tarde. ¡Ya tenemos los puntos kilométricos! Bueno, entregar... No es Merce, Mira, no el se 30. Ve, no se ve muy bien, pero aquí se intuye. ¡Eh, sorpresa, sorpresa! Ya lo veréis en el momento debido. ¡Ya lo tengo! Esto, brutal. Ideal para las llagas y lleva un poco de antibiótico por si tiene infección para que cura súper, súper rápido. Betadine también en crema, unas gasas y cuatro cosas que faltaban. ¡Ahora sí que creo que ya lo tenemos todo! La limusina que nos sigue porque es para recibir a Valentí como es debido. Yep, staff full. Estos no somos nosotros, pero igual también vienen con nosotros para hacer más presión. Madre mía, parece que iba de coches, de conchazos americanos. Madre mía, qué gustazo. Madinador, y se nos ha quedado el culito así de apretado. Porque ahora vamos a hacer desistencia, pero dentro de poquito tenemos nosotros Ironman en Marinador. El Pur Triathlon 226. No sé. Ok. ¿Joder? Privilegio. Exactamente, joder, mira que he aplicado, ¿eh? El Team White. El Team White. Esto es para una causa solidaria, como os decimos siempre, para chicos con riesgo de exclusión social. Así que es el Ironman que ya hemos explicado que vamos a hacer este año con Valentí, con Borja Estrada, con Adey Gil, una servidora y bueno, y muchos de vosotros que os habéis apuntado. Y esto ya lo tenemos aquí. Hay que empezar a entrenar, ¿eh? Poneros las pilas, que os vais confiando y luego vienen las cagaleras. Acabamos de parar en una gasolinera y no sé si lo escucharéis, pero o escuchar que marcha. No ganas de una cosa que no veas. Bueno, chicos, estamos ya a mitad de camino, ya casi. Esta noche vamos a dormir en Murcia y mañana ya llegamos hasta Tarifa. Nos lo vamos a coger con calma. Estamos acabando de estudiar los tracks, estamos acabando de hacer todo el recorrido y ultimar los detalles, que parece que no, pero es complicado. Hoy nos paramos aquí, voy a dejar subiendo este vídeo y espero que podáis verlo esta noche, a lo mejor es tarde, y si no lo veréis mañana por la mañana, que nosotros estaremos haciendo la última parte del viaje hasta Tarifa y nos encontraremos domingo noche con Valentí para terminar la segunda parte de La Titan y pa' casa. ¡Ay, Dios mío, qué nervios y qué emoción! Esperemos, crucemos los dedos porque yo creo que todo va a ir muy, pero que muy bien. ¡Un beso!